Voy a explicaros qué es un reloj de sol. Como estos días está muy nublado, pues no voy a poder salir a la calle a hacerlo, porque no funcionaría. Así que hay una aplicación de ingeniería que se llama SketchUp. La aplicación se puede abrir desde donde tenemos Classroom. Las partes del reloj son aguja y base. Lo primero que tenemos que hacer para hacer el reloj de sol es un rectángulo como base. Ahora hay que empujar la base hacia arriba y poner una línea del punto medio al otro punto medio. Ahora tenemos que coger una circunferencia para la esfera del reloj. Y borramos la parte que sobra. Ahora marcamos el centro de la circunferencia para la aguja. Ahora tenemos que marcar el punto donde va a estar la aguja y empujar hacia arriba. Ahora, para que la aguja esté más bonita, la podemos pintar. Por ejemplo, de amarillo. Ahora, en visualización, vamos a darle a activar sombra. Y marcamos el amanecer. Y el anochecer. El mediodía es en el centro. Ahora tenemos que dividir el mediodía solar, o sea, el día solar, y deja 11 espacios, así que tenemos que poner 12 líneas. Porque así dejaríamos para el día 12 horas y para la noche otras 12. El centro es el mediodía solar. Tenemos que poner los números para la hora, que son de 6 a 18.
Ya nos quedan solo dos. Y pintamos los números de colores para que queden más bonitos. Por ejemplo, de rosa. Si no estamos en el equinoccio, en verano pondríamos, como el día es más largo, más horas. Y en invierno, que el día es más corto, pondríamos menos horas. También el reloj de sol se puede poner vertical e instalarlo en una pared. Por ejemplo, bueno, tenemos este reloj vertical en la iglesia de una plaza, que de Ojígares, de aquí. Y tendríamos que cambiar de forma los números. Si no te ha gustado, puedes dejar tu insulto abajo en los comentarios. Adiós.